Introducción al Registro Nacional de Prestadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué es el Registro Nacional de Prestadores? Es el registro al que ingresan los prestadores categorizados de conformidad con las normas reglamentarias y complementarias de la Ley 24.901. Los prestadores categorizados forman parte del padrón de prestadores a nivel nacional. ¿Es obligatorio el ingreso al Registro Nacional de Prestadores? El ingreso al registro es voluntario. El registro no es habilitante, por lo cual los prestadores pueden funcionar regularmente sin estar inscritos en el mismo. ¿Cuál es el beneficio de formar parte del Registro Nacional de Prestadores? La inscripción les permite formar parte del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad, facturar sus prestaciones de conformidad con el nomenclador vigente para ellas celebrar en ese marco contratos con las Obras Sociales Nacionales u otros obligados a financiar las prestaciones. Normativa vigente. Resolución Presidente de Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, número 2, barra 13. En esta resolución se encuentran los requisitos para el trámite de categorización en los anexos 1 y 2. Anexo 1. Descripción del procedimiento administrativo para la categorización, cambio de sede prestacional, cambio de razón social, recategorización por cambio de letra o aumento del cupo y auditorías de control. Anexo 2. La documentación necesaria para cada trámite. Resolución Ministerio de Salud, número 1328-06. Marco básico de organización y funcionamiento de prestaciones y establecimientos de atención a personas con discapacidad. En esta resolución se fijan los objetivos que deben tener las instituciones que se presenten. Objetivos generales. Definir las características y estándares de calidad de las prestaciones destinadas a la atención de la persona con discapacidad. Fijar los criterios de evaluación y categorización. Objetivos según tipos de servicios. Prestaciones terapéuticas educativas. Promover la adquisición de conductas, autonomía e independencia mediante un encuadre terapéutico. Estimulación temprana, centro educativo terapéutico y centro de día. Prestaciones educativas. Desarrollar acciones de enseñanza y aprendizaje mediante una programación sistematizada diseñada por organismos oficiales. Nivel inicial, educación general básica, EGB. Servicio de apoyo a la integración escolar, formación laboral, aprestamiento laboral. Prestaciones asistenciales. Brindar cobertura de los requerimientos básicos esenciales. Pequeño hogar, residencia y hogar. Prestaciones de rehabilitación. Permitir a la persona con discapacidad alcanzar un nivel funcional óptimo para una adecuada integración social, mediante el desarrollo de un proceso de duración limitada. Servicio de rehabilitación. Resolución Presidente de Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, número 14-00. En esta resolución se establecen las guías de evaluación para las prestaciones del marco básico. Sobre la prestación, guía de evaluación institucional básica más guía de evaluación institucional por prestación. Sobre la planta física, guías de evaluación físico-funcional. Básica, por prestación, sanitarios, alimentación, planilla de ambientes. Resolución Ministerio de Salud, número 47-01. En esta resolución se establece la guía de evaluación para prestadores de servicios de rehabilitación. Se evalúa por cada servicio que se brinda. Se requiere alcanzar un índice de suficiencia para categorizar un servicio. Argentina Unida. Agencia Nacional de Discapacidad.